Tira ventanas para ver algo, para adentro o para afuera. Entonces, veamos esa idea en nuestro interior, démosle una forma, démosle una imagen. Una vez le damos una imagen a ese deseo, a ese problema que ustedes tienen, que quieren solucionar, únanlo mediante el abajo, que es la unión con el poder total, con Dios, es el yoga, es la regeneración, es la salvación, es la iluminación cósmica o conciencia cósmica, y únanla en el plano tierra con otra imagen. Miren, una imagen arriba y una imagen abajo. Arriba es una imagen de nuestra conciencia y abajo tiene que ser la imagen real. Arriba está el deseo de ese carro que queremos, nuevo y último modelo, en nuestro interior. Y abajo tenemos que verlo con los ojos físicos, que ya tenemos ese carro. Entonces nos encontramos con uno de los principios cabalísticos tremendos a través de la historia, que Jesús, que creo les va a ser más popular para ustedes, decía: cuando pidas algo al Padre, pedirlo con la convicción de que ya lo tenéis y lo tendréis. Y los alquimistas decían: ¿queréis hacer oro? Si quieres hacer oro, debes poseerlo ya. Entonces decía: bueno, si quiero oro y si ya lo tengo, ¿para qué? Pero se necesita. Si ustedes quieren un Mercedes-Benz, último modelo aquí en el plano físico, tienen que poseerlo ya en la conciencia interna, para que les quede más fácil ponerle el cemento, el gancho, para bajarlo aquí en el plano físico. Ahora sí, hay mucha tela que cortar aquí, pero vámonos con el ejercicio. Estoy seguro que este ejercicio, a quienes apenas empiezan a mirar por la ventana de la cábala, les va a entusiasmar para continuar con los próximos talleres. Primero, los que tienen papel y lápiz, sin que sea estrictamente necesario, pero quienes lo tengan, traten de darle una forma a lo que ustedes consideran que es el obstáculo que les impide obtener ese deseo o solucionar ese problema. Si les queda difícil representarlo por una forma que quieran escribir, entonces coloquen simplemente un signo de interrogante. No sé cuál es el obstáculo, por ejemplo. Pero sí, este ya viene siendo trabajar con la reflexión interior. Si se nos ocurre algo, escríbanlo sin pena ni gloria, escríbanlo. Simplemente creo que es esto y se acabó el problema. Ahora, quiero que de una vez se imaginen el deseo realizado o la solución a ese problema que tienen en mente. Y le den una emoción cualquiera, alegría, satisfacción, triunfo, liderazgo, algo que les haga emocionar. Es decir, imagínense que ya lo tienen y denle esa emoción. Si ustedes quieren, los que están atrás van a colaborar, vamos a apagar las luces y vamos a desarrollar ya el ejercicio. Muy bien, pónganse cómodos. Ayúdense tomando una respiración profunda. Respiren por la boca como un largo suspiro. Repitan una segunda vez la respiración. Inhalen profundo. Sientan que les relaja, que les calma, que les aquieta la mente y el cuerpo. Y exhalen como un largo suspiro por la boca. Cierren con suavidad sus párpados y sientan que la relajación aumenta aún más. Véanse con la imaginación a ustedes mismos en relajación y en receptividad para recibir la guía y desarrollar o satisfacer el deseo o el problema. Empecemos a trabajar con nuestra imaginación. Démosle la forma a nuestro deseo. Ahora trabajemos la parte emocional. Tenemos la forma y le damos una emoción.
Esa emoción puede ser una risa psíquica, interna, interior, mental. Puede ser percibir un estado de felicidad corporal, una alegría, una euforia, una confianza. Algo similar a la seguridad, al dominio, al triunfo, a la excelencia. Déjense exaltar por esta emoción. Ahora, vean, imagínense que de su entrecejo sale un relámpago de luz blanca hacia el infinito y usted se eleva con ese relámpago. Es como si se fuera al extremo de ese relámpago. Sientan ese rayo, el calor, la luminosidad. Pueden escuchar algún tipo de sonido que represente la fugacidad del rayo. Ahora véanse bajando del cielo con una luz en su mano derecha, una vela, una antorcha, cualquier cosa que la imaginación desee. Colóquenla en el plano terrenal ya, sobre o frente a ustedes, que les ilumine, como iluminaría una vela en la oscuridad. Ahora quiero que, sin abrir los párpados, eleven sus ojos hacia arriba y un poco a la derecha. Vean allí su deseo realizado. Generen las imágenes, la forma, el color de ese deseo o problema solucionado. Observen hasta el más mínimo detalle. Recuerden el color, la brillantez. Aumentenlo de tamaño. Imagínense que se acerca como si fuera una lupa y lo observan en detalle. Observen, miren ese deseo por todos los ángulos, de arriba hacia abajo, al frente, por detrás, a medio lado, por todos los ángulos. Observenlo como si lo miraran con una lupa. Muy bien. Ahora lleven sus ojos, sin abrirlos, los párpados, hacia la derecha, como si miraran a su oído derecho, como si quisieran buscar algo en el oído derecho. Traten de escuchar los sonidos de su deseo realizado o su problema satisfecho. Sonidos también del entorno ecológico, ¿cómo sería una vez que obtienen ese deseo o esa solución? Sonido del ambiente, de las personas, de las cosas, de la calle, carros, aviones que puedan pasar, personas que hablan, lo que venga a la mente es el. Ahora, sin abrir los párpados, lleven sus ojos hacia abajo como mirando su pie derecho. Vivan las sensaciones corporales y sentimientos que experimenten. Sientan corrientazos y relámpagos nerviosos de alegría, de euforia, de entusiasmo, de éxito y algo similar, porque ya realizaron su deseo. Están en posesión de él. Dejen que la conciencia se arrobe de esto. Muy bien. Ahora lleven sus ojos hacia arriba en la parte izquierda, como mirando hacia la parte izquierda superior, y traten de recordar las imágenes mentales que le dieron anteriormente a su deseo ya realizado. Traten de recordar todos los más mínimos detalles que le dieron anteriormente, y también busquen nuevos detalles o aspectos que puedan encontrar ahora en ese deseo realizado. Están en posesión. Mírenlo bien. Observen de lejos y de cerca. Bajen ahora los ojos en la dirección de su oído izquierdo y escuchen los sonidos característicos de ese deseo. Recuerden, muévalo para que suene. Preste atención a los sonidos y a los ruidos. También, si llegan nuevos sonidos, regístrenlos. Bajen los ojos como mirando su pie izquierdo y concéntrense en su diálogo interior. Escuchen la voz. ¿Qué palabras están usando ahora? ¿Es una voz suave, cordial, alegre o severa? ¿Hay satisfacción, complacencia, euforia,
escucha de elogios, felicitaciones, juicios internos positivos y algo más. Ahora, imaginen una línea que divide su cuerpo de arriba a abajo, de la cabeza a los pies. Suban sus ojos a lo largo de ella. Estén atentos a sus reacciones, sensaciones, sonidos, imágenes, juicios. Ahora, concéntrense en el centro de la frente. Estén atentos a lo que perciban, intuyan o imaginen allí. Bajen un poco la mirada y concéntrense en el entrecejo, allí entre los ojos, en el arranque de la nariz. Estén atentos a lo que allí suceda o venga a la mente. Bajen ahora los ojos como mirando su propia garganta. Concéntrense allí en la garganta, en esa parte hueca y blanda que tenemos. Vean. Escuchen. Sientan. Muelan. O degusten lo que venga a la mente. Bajen ahora la mirada y concéntrense en el tic-tac del corazón. En el tum-tum. Concentren la mirada en los genitales. Ahora váyanse a un punto más abajo todavía, al perineo. Ese punto central entre los órganos sexuales y el ano. Concéntrense allí. ¿Qué perciben? ¿Qué sienten? Véanse compartiendo con sus seres queridos. Siéntanse. Escúchense elogiados por sus seres queridos. Concéntrense ahora nuevamente en el corazón. Imaginen, observen, vean o sientan que la luz de la llama de la antorcha que bajaron del infinito está apagándose. Se apaga ahora. Pueden sentir, ver y escuchar en este instante un relámpago de luz. Excelente. Cojan el color que más les agrade. Envuélvanse en un rayo de luz o de energía del color que han escogido. Siéntanse como en el centro de esa burbuja de luz o energía del color escogido. Están en su interior, son el centro de esa burbuja de luz. Vean, sientan y escuchen que la burbuja de luz disminuye de tamaño, tanto electrón de energía microscópico. Lleve ese punto de luz y guárdelo en el corazón. Concéntrelo en el corazón e incúbelo allí con el calor de la sangre. Excelente. Voy a invocar el nombre divino para cerrar este taller. Con la voluntad de la letra sagrada de Chile, está hecho. Cuando les indique, van a respirar profundo, van a retener el aire en los pulmones y luego se levantan aún reteniendo el aire todavía en los pulmones. Abrirán sus párpados, exhalarán y aplaudirán por haber logrado el objetivo. Comencemos. Respiren profundo. Retengan el aire en los pulmones. Levántense reteniendo el aire. Exhalen, abran sus párpados y aplaudan. ¿Pueden sentarse? Todos los textos sagrados y antiguos hacen alusión al poder del Logos Creador. Además, comienzan estos textos y estas sagradas escrituras
haciendo una invocación a Logos.